Si una mujer es realmente hermosa y está buenísima, no tiene amigas. No tiene ni una sola amiga. Y si un hombre es realmente inteligente, no tiene amigos tampoco. Tiene solo enemigos. ¿Por qué? No se han puesto a pensar. Hablemos del caso de la mujer. Si una mujer es supremamente bella, es casi seguro que nunca va a tener una amiga ni va a tener una buena compañía, mujer. Porque le va a tener rabia. Porque que sea tan bella físicamente es como si le recordara a ella lo fea que es, a los demás, pues, eh, en el caso de las mujeres. Y como las mujeres compiten tan ferozmente, digamos que esa rabia es insuperable, o sea, es una envidia suprema, nada la va a curar. Entonces es normal y natural que una mujer muy linda no tenga amigas. Y en el caso de los hombres pasa exactamente lo mismo. Si bien en el caso de los hombres la belleza no es importante, la inteligencia sí lo es. Y da rabia y fastidia que un hombre sea muy inteligente. En serio, o sea, un man... No puede demostrar su inteligencia. O no puede mostrarla de una manera tan notoria. Porque pasa lo mismo. Es como que si el man se expresara pues naturalmente. Si, si expresara totalmente sus dotes de inteligencia. Es como si le recordara a los demás su propia estupidez. Es decir... No sé, te voy a poner un ejemplo. Tú estás en una conversación con un hombre muy inteligente. Hace muchos comentarios inteligentes. Tú, al principio, de pronto sientes: wow, este man es muy inteligente y tal. Y lo admiras, ¿no? Pero tarde o temprano, que él sea muy inteligente te hace sentir mal. Y te lo voy a explicar por qué. Porque te recuerda tu propia estupidez. O sea, es como que tú que has hecho todo este tiempo porque él es inteligente y tú no. Tú eres un imbécil. Literalmente, obviamente él no tiene nada que ver, o sea, una persona muy inteligente no te está haciendo daño directamente, pero indirectamente esos celos surgen por esto que estoy diciendo, porque porque dice, bueno, pero o sea, el man es tan inteligente, o sea, que yo soy un imbécil y, en, y a nadie le gusta que le digan que es un imbécil. Eso es lo que quiero decir. Por eso por lo general la gente que es muy inteligente es solitaria, porque le cae mal a todo el mundo, porque nadie quiere a alguien que le recuerde a uno lo estúpido que es. En serio, de verdad. O sea, generalmente la gente que es muy inteligente es solitaria. Y la gente que es muy estúpida por lo general tiene mucha gente detrás. Mucha gente detrás. O sea, muchos amigos, hacen amigos fácilmente, etc. Lo mismo pasa por lo general con las mujeres, que no son tan hermosas. Como que es más común que tengan amistades, es más común todo, una relación amena, etc. Pero si una mujer es muy bella físicamente, si tiene un cuerpo envidiable, y sobre todo yo diría que si el cuerpo es natural, no joda, para que tenga una amiga eso es, ¿qué te dijera yo? Imposible. O sea, una amiga de verdad, ¿no? Una amiga que sienta los problemas de ella, una amiga que se preocupe por ella. Es muy difícil. A no ser que sea igual de hermosa, ¿no? Y eso, siempre hay celos. Es, es de verdad feroz y es una cuestión de la naturaleza del ser humano, ¿no? No sé si... Yo creo que las mujeres van a poder corroborar esta información que estoy dando acá. Y los hombres también. Es decir, yo no puedo decir acá que soy inteligente o que no soy inteligente. Pero uno sí se da cuenta. Uno sí se da cuenta. Cuando, no sé, a veces uno dice, es que por ejemplo, el solo hecho que tú digas un comentario inteligente, ya hace que le caigas mal a, a todo el mundo. Puede que no seas inteligente, pero dijiste algo inteligente y ya fastidias. Porque le recuerdas a los demás lo estúpidos que son. Entonces, caes mal. Pero, yo también tengo que decir acá: cada persona tiene su naturaleza, ¿no? Uno podría, digamos, ocultar su inteligencia. Y, y las mujeres que son muy bellas podrían no ocultar su belleza porque no se puede ocultar aparte, sino también, tal vez, perdón, eh, ser más amigables, como carismáticas y no tan egocéntricas. Eso digamos que ayudaría un poco a evitar que la gente sea tan envidiosa o tenga tanto odio hacia este tipo de personas, a los que son muy inteligentes y a las mujeres que son muy bellas. Si uno lo hace de esa, de esa manera, podría llevar una vida amena. Porque es que de nada sirve uno estar solitario y como que evitar o que la gente le tenga rabia a uno, ¿no? Uno debe tratar como de mitigar eso. No te estoy diciendo que uno deba fingir algo que no es, o que las mujeres deban ser feas si son muy hermosas, o que los hombres deban ser brutos si son muy inteligentes. No. Pero. De pronto no alardear tanto de la inteligencia o tratar de ser a los hombres. El mejor consejo es tratar tal vez de ser un poco más genuino, un poco más... ¿Qué te diría yo? Pues sí, estúpido, ¿no? Eh, no sé si estúpido, pero al menos como que más casual, no tan... No tan... Sí, tan profundo, no tan profundo, porque uno levanta inseguridad siendo así. Entonces, pues sí, es una realidad y la quiero contar porque es necesario que nos demos cuenta. ¿Por qué? Yo quiero que la mujer sepa por qué no tiene amigas. Y si no tienes amigas es porque seguramente estás buenísima, mi amor. Eres preciosa. Y es muy difícil que otra persona como que se haga amiga tuya. De verdad. O sea, honestamente, porque va a sentir rabia. Porque tu belleza le recuerda a ella que es muy fea. Soy, suena cruel. Pero es la verdad. Por eso las mujeres que son muy hermosas caen mal. O sea, no han hecho nada, nada malo a nadie, pero les cae mal a todo el mundo. Entonces, ¿cómo uno mitiga eso? ¿Cómo ustedes van a mitigar eso? Siendo muy amables, muy joviales, muy decentes, muy carismáticas. Como para que no les tengan tanta rabia. Y lo mismo los manes que son muy inteligentes. O sea, traten de no mostrar su inteligencia a gente que es estúpida o que de pronto no es tan inteligente como ustedes.